Nosotros lo estamos haciendo por respeto, porque este monto destinado para, o los recursos destinados para el bono Sembrando Esperanza, ya han sido incorporados en el POA y presupuesto de la gestión 2016 para dar cumplimiento a la promesa electoral que hemos lanzado en la campaña electoral. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es de que el gobierno, el Consejo Municipal pueda validarlo, ya inclusive el procedimiento que tenemos que emplear, los requisitos que tenemos que exigir a los estudiantes para poder ser beneficiario de este bono Sembrando Esperanza. Queremos hacerlo efectivo. ¿Por qué razón? Porque resulta de que en gestiones pasadas se ha entregado la mochila después de 3 meses, el material escolar después de 3 meses. El año pasado la mochila escolar prácticamente no se ha entregado en su integridad, solamente entregaron 4.800 mochilas y el resto no se ha entregado. Además, había muchas susceptibilidades en las licitaciones de la mochila, del texto escolar y del material escolar. Hoy queremos entregarle en efectivo lo que le corresponde a cada estudiante. Sé que esto puede generar polémica en muchos que quieren hacerlo, ponerlo en debate. Nosotros no le vamos a dar rienda suelta a aquello. Hemos marcado una línea y vamos a trabajar en aquella línea. Queremos que este proyecto de ley sea aprobado por el Consejo Municipal. Si quieren nuestra explicación técnica, lo vamos a hacer porque nosotros tenemos los datos. Los únicos requisitos que vamos a exigir para entregar es que estén legalmente y formalmente inscritos en un establecimiento educativo.